¿Cómo les va? Un nuevo programa a toda costa. Vamos a viajar mucho por nuestro país y vamos a comenzar con la provincia de Mendoza, la zona de Luján de Cuyo, para conocer Termas Cacheuta, un lugar que no solo recomendamos, sino que recomendamos que pidan alojamiento y servicios con mucho tiempo, porque están trabajando en forma extraordinaria y con servicios de primera. Termas de Cacheuta está ubicado en la ruta provincial 82, en el kilómetro 38, a orillas del río Mendoza y paralelo a las vías del ex ferrocarril trasandino. Un lugar con muchísima historia, un lugar con muchísimo confort, un lugar muy agradable para alojarse, para disfrutar del spa o también ir a pasar el día, como hacen muchos de los visitantes de este establecimiento. En tu nombre. En tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Y los médanos serán témpanos en el vértigo. Los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Piletas con distintas profundidades, abiertas, cerradas, con distintas temperaturas, un lugar muy agradable para disfrutar al aire libre, si el clima lo permite, con cascadas, con lugares de descanso para tomar sol, con ludoterapia, todo lo que uno necesita en un spa termal, con duchas de distintos tipos y por supuesto salas de masaje y un lugar ideal para descanso con muy buena sombra. Y los pedanos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad. Y los pájaros serán árboles en mi idéntico. Decíamos de la fama de la gastronomía de Termas Cacheuta, con autoservicio hasta la pandemia. Ahora cada uno que requiere algo de las fuentes tiene un mozo que le va sirviendo a cada pasajero en su plato, un sistema que ha permitido mantener un equilibrio sanitario muy importante en este lugar. Una sugerencia: si quiere visitar Termas Cacheuta, haga su reservación con mucho tiempo. Trabajan todo el año y tienen alta demanda de sus servicios. Un agradecimiento muy especial a Pancha, quien nos recibió personalmente. Extraordinario lugar, las Termas Cacheuta, para no solo aprovechar la parte de termas, sino su extraordinaria gastronomía. Ahora nos vamos a la provincia de Corrientes, porque hay novedades importantes. Está todo confirmado en Goya del 2 al 8 de mayo próximo. Y vemos este clip que prepararon con toda la información que usted necesita para participar del Mundial de Pesca, la 45ª Fiesta Nacional del Surubí en Goya, Corrientes. Hay momentos que el corazón no olvida. Hay historias que con solo recordarlas te emocionan. Pasaron más de 2 años sin vernos, pero ¿sabes qué? Tu corazón va a volver a latir fuerte cuando escuches esto. ¡A ti, Goya! ¡Goya para el país!
en la fiesta nacional del surubí. El reencuentro ya comenzó, porque Goya es anfitriona. Goya es la capital de la amistad. Goya es Fiesta Nacional del Surubí. Del 2 al 8 de mayo, 45ª edición. Confirmadísima. Goya te espera, forastero pescador, para su Fiesta Nacional del Surubí. Con más de 1.100 equipos que ya son parte del Mundial de Pesca. 70.000 metros cuadrados de expo comercial, industrial y de servicios. Muchas noches de festival. La gran peña de pescadores. La elección de nuestra embajadora. El concurso de pesca deportiva más grande del mundo. Y la coronación de campeones en una cena entrega de premios. Todos vamos a Goya. Vuelve la Fiesta Nacional del Surubí. Vivamos desde ahora la experiencia Surubí 2022. Te esperamos, chamigo. Por supuesto, vamos a estar con nuestras cámaras en esta nueva edición de este Mundial de Pesca en Goya. Ya hemos confirmado nuestra participación cubriendo todo el evento de punta a punta y lo vamos a tener aquí en A Toda Costa. Ahora, primera pausa. En Corrientes, Goya te quiere conocer. Aquí al sur de mi Corrientes está una ciudad pujante. Yo te invito, forastero, a que vengas cuanto antes. Mi Goya la indomable, que te ofrece su esplendor, su paisaje, sus mujeres, su alegría y su color. Sorrento Open Club, tu nuevo club náutico deportivo para que disfrutes a pleno. En la costa central de Rosario, sobre el río Paraná. Sorrento Open Club, un nuevo club social donde los valores importan. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. FlyBe, publicidad portátil. Gazebos, carpas estrella, fly banners, vallas 3D, mangas de viento. FlyBe, publicidad portátil. Envíos a todo el país. En el trabajo, en la cancha, de viaje o en la escuela, comelos donde quieras. Individuales, frescura y calidad en sándwiches envasados. Encontralos en kioscos y estaciones de servicio de todo el país. Individuales, comelos donde quieras. ASTEM, Buceo, Rosario. Cursos de buceo deportivo en todos los niveles. Certificaciones internacionales. Fabricación y venta de equipamiento para buceo deportivo y profesional. Viajes nacionales e internacionales todo el año. ASTEM AUTEC. La diferencia a la hora de disfrutar del buceo. Los pueblos son pura greda. Entre los soles resecos. Segundo bloque de este programa A Toda Costa y veíamos el Cañón del Triásico en Villa Unión, en la provincia de La Rioja, y nos vamos al sur de Entre Ríos, a la Venecia Argentina, a Villa Paranacito, para conocer nuestro lugar donde paramos, en Top Maló, camping, cabañas sobre el río Paranacito. Vuelvo a mi tierra entrerriana,
a sentir en las mañanas la esperanza de mis sueños donde el río me inspiró. Vuelvo a mi tierra entrerriana a encontrar los sentimientos, abrazarme con el viento y fundirme con su voz. Camping, bungalow, bajada de lanchas, excursiones de pesca y una atención personalizada de sus dueños Mauricio y Mariané, que son unos extraordinarios anfitriones. Ubicado sobre la ruta provincial número 46, que es el ingreso a Villa Paranacito, en el kilómetro 18, y con una costa sobre el río Paranacito que le da acceso a todo el delta y el río Uruguay, una zona de pesca extraordinaria y que en estos días está dando mucho pejerrey con el tema del frío. Vemos la casona, las cabañas y bungalow y los nuevos departamentos que ofrecen muy buenas comodidades para la familia. Vuelvo a mi tierra entrerriana a viajar por tus caminos, celebrar y ser testigo de simplezas y el amor. Vuelvo a mi tierra entrerriana con el canto agradecido, mis costumbres han servido para mostrar de dónde soy. Tiene una zona de camping con parrilleros y muy buena sombra, quincho cubierto comunitario y proveeduría muy accesible. Top Maló, nuestro lugar cuando visitamos Villa Paranacito. Entre ríos escucha mi voz. Quiero bailar con mi gente, soñar un presente. Mi pueblo es el sol. Porque siento que me llamas y mi canto te reclama, porque tengo tus raíces en mi corazón. Con la pasión dentro mío te canto entre ríos, escucha mi voz. Quiero bailar con mi gente, soñar un presente. Mi pueblo es el sol. Y de esta zona del sur de la provincia de Entre Ríos, nos vamos a la provincia de Mendoza, a la zona de San Rafael, para conocer más de los servicios del Portal de la Tuel. La escuchamos a Josefina Rentería, que nos cuenta sobre 4x4, rafting y la navegación sobre el lago de Valle Grande. Bueno, bienvenidos acá a Portal de la Tuel. Acá tenemos todas las actividades para ustedes, para que vengan a disfrutar acá en Valle Grande su mejor experiencia en rafting, catamarán, 4x4, canopy, todas las actividades que pueden disfrutar acá en Valle Grande, acá en Portal de la Tuel pueden encontrar todas. El rafting es para toda la familia, pueden ir niños a partir de 4 años. Es una experiencia que se las recomiendo a todos los que nos visiten acá en San Rafael, porque no se van a olvidar de vivir una aventura maravillosa junto a su familia. Después el 4x4 son camiones tipo Dakar que van 30 personas con música, una experiencia por el Cañón de la Tuel, y nos metemos todo adentro de la montaña a hacer un circuito único de 4x4. Después tenemos el paseo en catamarán, que es para la gente que quiera sacar fotos, más fotográfico, a donde van a ver avistajes de cóndores, el cañón de Cochicó, que es un cañadón todo con paredes altas muy bonito acá en el lago de Valle Grande. Y también, por último, también tenemos el canopy para los que quieran volar por los aires,
Es un parque aéreo de 5 estaciones de tirolesa, 1000 metros de recorrido, que van a atravesar todo el río, la montaña, y también todas las actividades están diseñadas para toda la familia. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. A partir de 4 años los esperamos a todos y no hay límite de edad. Amigos viajeros, los esperamos acá en Portal de la Tuel a toda costa. Los mejores servicios para disfrutar de una buena pesca. Cabaña Don Julián, Paso de la Patria, Corrientes. Motores eléctricos Torquido, última generación y tecnología importada de Alemania. Motores fuera de borda desde 1 a 200 HP, 2 años de garantía. Naval Electric, distribuidor y servicio oficial en Argentina. Torquido, líder mundial en motores eléctricos para embarcaciones. TH Industrias, equipamientos integrales personalizados para tu furgón, minibús o utilitario. 50 años fabricando la más amplia línea de asientos y butacas, cuyas principales características son seguridad, funcionalidad y comodidad. TH Equipamientos, innovación y confort para tu vehículo. Nada como el juntos a la paz. Cuando te haces un picnic. Cuando te da mucho gusto tu trabajo. Cuando te sentís un pebete. Siempre estamos junto a vos. Compartiendo tu camino, tu pausa, tu recreo. Porque somos individuales. Pero lo mejor de nosotros lo hacemos juntos. Sándwiches individuales. Comelos donde quieras. Goya es Fiesta Nacional del Surubí. Del 2 al 8 de mayo, 45ª edición. Confirmadísima. Todos vamos a Goya. Vuelve la Fiesta Nacional del Surubí. Vivamos desde ahora la experiencia Surubí 2022. Te esperamos, chamigo. En Moscato Neumáticos. Alineación, balanceo con las últimas tecnologías. Neumáticos de todas las marcas con los más convenientes planes de pago. Ingresá a www.moscatoneumáticos.com.ar o llegate a Avellaneda 901 bis, esquina Almafuerte. Moscato Neumáticos. Representante oficial Goodyear en Rosario. Moscato Neumáticos. ¿Cuál?
Cuando pienso en mi Corrientes, lamento no estar allí. Y en las tardes por los campos, quemarme en su cuadraje. Pero por lo que más siento, no hallarme en mi Tarahui, es por sus noches divinas, mañanas por el yacer. En el cielo está, con su traje azul, por el naranjal, paseando su luz. Qué pena me da no estar más allí y verte otra vez, bonita de Tarahui. Extraordinario atardecer en los esteros de Liberá, un espectáculo en el medio de la naturaleza y por supuesto con muy buena música. Ahora nos vamos a la provincia de San Juan porque por sus rutas entramos de Mendoza por el sur de San Juan para el Parque Nacional Pampa del Leoncito, el Cerro del Alcázar y llegábamos hasta el Lago de la Cuesta del Viento. Por supuesto con muy buena música también. Así va y así fue la vida, con encuentros y despedidas. Canciones de papel, tatuadas en la piel y el amparo. Las ganas de volver
Y de esta manera hemos llegado al final de este programa A Toda Costa. La semana que viene mucho más turismo, porque estuvimos en Formosa, estuvimos en Reconquista, en el norte de Santa Fe, estuvimos en la costa atlántica con cursos realmente muy interesantes, material que, como les dijimos, vamos a compartir la próxima semana aquí en A Toda Costa. Hasta la próxima. Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya soy, Zaya, Zaya, ahí.